Señores, ¿os habéis enterado que este año este canal va a por el 1 millón de suscriptores? Pues suscríbete con la campanita y dale like, que es gratis. Ahora sí, pasamos con el vídeo. Hay cosas que no entiendo que pasan en mi casa. Por ejemplo, me levanto, voy hacia adelante y la música suena bien. Escuchad, la música suena bien. Pero si de repente me voy hacia atrás, ¿lo escucháis, verdad? A ver, ¿y si yo hago esto? Se ha parado. ¿Qué tienes en la cara? ¿Qué tienes en la cara? ¡Quítatelo! ¡Quítate ese bicho en la cara! Me había asustado por ti. Este vídeo mejor no podía empezar. Vale, chavales, como he visto por el título y por la miniatura, hoy es un día muy especial. Hoy es un día de hacer una locura. Como todo el mundo sabe, todos los niños van al colegio. Y Arta no es una excepción. Yo no soy una excepción. Yo también voy al colegio. Yo también sufro. Yo también lloro cuando suspendo un examen. Es lo peor del mundo. La peor cosa que puede suceder cuando eres chico y vas a la escuela, que una chica coja tu corazón, lo coge y haga así, poco a poco, y después te haga. En caso, chavales, como me aburro mucho en mi casa, lo que vamos a hacer es, ahora mismo son las 11 de la tarde, o sea, las 11 de la noche, las 23:00. ¿Y si me ha ocurrido? Mañana tengo dos exámenes, uno de biología y otro de inglés. El de inglés lo voy a probar como si esto fuera mi casa. Fijaros lo que os voy a decir, ni voy a estudiar para inglés porque soy el puto amo. Pero para el examen de biología, ahí sí cambia la cosa. Me tengo que estudiar células raras, me tengo que estudiar cráneos raros de animales. Y como comprenderéis, ningún chaval se quiere estudiar eso, yo tampoco. Así que, chavales, no me queda más remedio que activarme el super pensador de la cabeza. Hoy, chicos, sin pensarlo, que mañana tenemos examen, vamos a meternos en el Fortnite y vamos a destrozar un par de otakus. ¿Y sabéis quién va a estudiar? ¡Tu p***! Así que, chavales, nuestro plan de vídeo para hoy es el siguiente. Vamos a jugar un ratito al Fortnite, nos vamos a despertar al día siguiente y nuestra cabeza estará tal que así. Hola, chavales, para probar todos los exámenes no olvides utilizar el código. Ojo, lo cojo y lo pongo, ¡pum! Código hace vuestra tienda del Fortnite para probar todas las asignaturas. Chavales, ¿os habéis enterado que este año este canal va a por el 1 millón de suscriptores? Pues suscríbete con la campanita y dale like, que es gratis. Ahora sí, pasamos con el vídeo. Vale, chicos, ya estamos en el Fortnite. Como veis, no os engaño, son las 11 y cuarto de un domingo. Eso significa que mañana hay clase. Y mañana también hay examen. Pero me da igual porque yo voy a jugar. ¡A mí no me detiene nadie! ¡Va a tu casa! Vale, chavales, imaginaros que esa es la profesora de biología, ¿vale? Mira, mira lo que le hago yo a la profesora de biología. ¡Biología, mira, tete, mira! ¡Asquerosa, profe, asquerosa! Hola, profe de biología, ¿cómo estás? ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo es la profe! Tú, la bióloga, tú, la bióloga marina. ¡Tú, la bióloga marina! ¡La foca esta! ¿Hola? ¿Qué fue, ratón? ¿Este boludo me acaba de decir feo, ratón? Claro que sí, ratón. Vos sos un ratón, a mí no me insultes, la chingada de tu madre, wey. No te loques, ratón. ¿De dónde sos, boludo? Sapus, pues eres tú. Sapo es tu madre y tu puta abuela. Ah, ya, ok. ¡Qué gente más rara! Fuera, rata de miércoles. Tú sé que eres una rata de viernes eres. Chavales, literalmente son las 3:49 y yo sigo jugando el Fortnite.
O sea, me he tirado como 4 horas jugando creativo. Y aún tengo que aguantar hasta las 7. Así que nada, chicos. El que diga que no son las 3, que mire simplemente mis ojos, que están ya, que no pueden más. Y aún, chavales, tengo que aguantar mínimo 3 horas. ¡No puede ser, tío! ¡Qué asco! A ver, chicos, os explico. Hice un pequeño corte porque, o sea, ya no podía jugar casi nada. Os digo que ahora mismo son las 8:09 y mis clases empiezan a las 8:20. Así que yo creo que nos vamos a dar un poquito de prisa porque si no llegamos tarde. Y ahí sí que se enfadan los profes de absolutamente todas las asignaturas. Os lo prometo, ¿eh? Son las 8:10, o sea, no os engaño. Así que, chavales, vosotros os venís conmigo. A partir de aquí lo vais a ver todo con la cámara del móvil porque no me quiero llevar la cámara a clase porque a ver si me la roban o algo. Lo primero que vamos a hacer es obviamente coger la mochila porque sin mochila no vamos a ningún lado. Vamos a peinarnos y obviamente vamos a ponernos zapatillas porque mira lo que llevo. ¿Esto qué es, por favor? Las pantuflas de casa. Solo digo que no quiero que mi madre se entere que está por aquí. Me pongo las zapatillas y pa' clase. Bueno, ¿qué estoy haciendo así? Mirad. Dios, soy un puto genio. Cogemos la mochila y vamos allá. Chavales, cuando lleguemos al instituto yo os enseño más cosas porque ahora mismo en estos momentos está un poquito chungo. ¿Qué es el examen? Para inglés como y para biología. Chavales, parece que hay una pelea o algo ahí, tú. Que hay una puta pelea. ¿Hay una pelea o qué coño es eso? Yo solo digo que acabo de salir del director a la puta puerta. Mira, se está liando pardísima, hermano. Pero hay profes en la puta puerta, chavales. Que no voy a poder grabar con la cámara como estoy entrando porque hay profes en la puerta. Así que, chavales, nos vemos en clase directamente, ¿vale? Explico qué plan voy a hacer y cómo lo voy a grabar. Pero tú, ¿qué está pasando el profe? Estoy cagadísimo ahora mismo. Chavales, ahora mismo estamos en otra clase. Pero en el examen de biología no sé si voy a poder acabar. Así que desearme muchísima suerte. Hostia, que viene el profe, tú. Casi me pilla el profe, chavales. Chavales, para que veáis que estamos en una clase y no en mi casa, mirad esto. Lo veréis todo censurado porque no quiero que salga nadie, porque si no después me denuncian. Chavales, ahora mismo estamos en el patio y lo que estamos haciendo todo el mundo es preparar las libretas de biología. Para que veáis que no os miento, mirad, aquí pone biología. Entonces, no sé lo que va a pasar. A lo mejor apruebo, a lo mejor suspendo. Vale, chavales, ya estamos en el examen. Y para que veáis que hay gente sola que estamos haciendo un examen de verdad, mirad esto. Solo, ¿vale? Y está hablando la profe. Vale, chavales, como habéis visto, acabo de salir ya del instituto y todo perfecto. Estoy aquí entre una palmera y unos arbustos, vamos, que parezco un cani que está fumando marihuana. El caso es que, chavales, obviamente los resultados del examen no me los van a dar hoy. Es obvio, ¿vale? Los profesores no son máquinas para corregir. Por lo cual, ahora mismo me voy a pirar a casa y mañana supongo que mandarán un correo a todas las de la clase diciendo que cuánto hemos sacado en el examen y quién ha aprobado y quién ha suspendido. Sinceramente, yo creo que ha aprobado el examen, no tengo ni idea, no he escrito tampoco mucho, pero yo creo que para un 5 basta de sobra. Por cierto, ayer fue mi cumpleaños y os quiero enseñar una cosa muy especial, la felicitación de The Gref. ArtaGameTV, muchísimas felicidades, la verdad que no conozco ni a mi madre en YouTube, pero a ti sí, grande ArtaGame. ¡Felicidades!